COVID-19 nos está dejando grandes retos, no solo en términos de salud pública y asistencia social, sino en seguridad y en convivencia. Y eso es porque cada vez más se puede materializar lo que se conoce como el paradigma de riesgo otro. ¿Qué es esto? Que los ciudadanos, sin razón, por mitos o por falta de información, empiezan a sentir miedo de ciertos perfiles, entre ellos el personal médico, entre ellos todo el sistema de seguridad, especialmente policía, y las personas que atienden las pequeñas tiendas, Fruver, minimercados y demás, porque creen que los van a contagiar. Esto no se puede permitir, y esto no es un problema de policía o de seguridad, esto es un tema cultural. Necesitamos empezar a informarnos, empezar a acceder a fuentes oficiales para quitar de la cabeza todas esas ideas, que pueden iniciar con una discriminación y llegar hasta una lesión, pero en cualquiera de los dos casos, en el proceso colombiano están tipificados como delitos. En diferentes diarios de campo que hemos hecho, hemos encontrado que hasta en el 2% de los casos los médicos han sido víctimas de algún tipo de agresión verbal. Estamos hablando que en cerca del 12% se han sentido discriminados en el espacio público, en cerca del 8% han visto actitudes de los ciudadanos de rechazo por identificarse como parte del sistema de salud, y esto no se puede permitir porque precisamente ellos y ellas son los que nos están salvando, nos están cuidando y a quienes tenemos que proteger, acobijar y abrazar como sociedad. Esto requiere debates al interior de la sala de las casas de cada uno de los colombianos, y no es un tema solo de policía y que llegue y que nos defienda, sino una transformación cultural.